Amici di Escamount, siamo ancora qui a Ushuaia, ospiti del CONICET, siamo con il professor Ernesto Piana, direttore del progetto archeologico Canal Beagle dal 1975, e con lui stiamo parlando di metodologia. E allora ci facciamo una domanda: siamo in una zona, professor Piana, in cui sappiamo che hanno vissuto per migliaia d'anni delle popolazioni che abbiamo definito come canoeros, quindi persone che vivono nel mare, vivono del mare. Sappiamo però che ci sono anche delle popolazioni che vivono sulla terra, che quindi sono specializzate anche nella caccia a terra. La domanda che le vorrei porre è: come fate voi archeologi a capire, ad avere la prova che effettivamente una popolazione è specializzata nel mare, e non stiamo invece parlando di cacciatori di terra che, per esempio, in estate, in verano, se vanno a ferra pure Hay distintos tipos de contestaciones y una de los temas respecto del uso de los recursos no es analizar solamente los restos de alimentación que me quedaron en un lugar, sino hacer análisis isotópicos de los huesos de los seres humanos. Pero me van a indicar la dieta predominante en los últimos 5 o 6 años nada más. Sí, en cambio, es muy importante pensar cómo usaban esos recursos. El primer punto a ver es el uso de las materias primas. Si una cierta fauna, ballena, lobo marino, me da unos huesos particulares, si aprendí a usar esos huesos, si diseño instrumentos a partir de esa materia prima, sabiendo qué tipo de hueso me sirve para qué instrumento que tiene qué utilidad, entonces estoy muy relacionado con la caza y obtención de esos recursos. Si del ambiente que está alrededor estoy tomando los elementos que me sirven para ornato, que es comunicación social y demás, y eso lo estoy haciendo con lo del ambiente, y lo llevo a diseñar, y mi propia decoración viene, es que tengo una alta relación. Pero lo fundamental es el diseño de las armas, de los instrumentos de obtención de aquellos recursos que quiero tomar. Por ejemplo, miremos esta foto. Y en esta foto está el instrumental de los canoeros de hace 6.400, 6.500 años, que no muestran rápidamente, tienen huesos, tienen arpones multidentados, arpones de base cruciforme, cuñas con pedúnculo y sin pedúnculo, todo esto hecho en hueso de ballena. Los cinceles los hacían en huesos de lobo marino, los punzones en huesos de aves marinas, con valvas de linfas, hacían las cuentas de collar. Los cuchillos los hacían con valvas muy grandes de mitilus o de cholgas. Y así todas las cosas. En cambio, con las piedras, evidentemente trabajaban muy poco y muy distribuido. Es decir, el uso de la materia prima queda allí bastante claro que han logrado los diseños. A proposito dei disegni, adesso il disegno che possiamo decir, che vamos a A ver, descubrir. lo que podemos decir es, el análisis del arqueólogo no debería quedarse solamente en la tipología, encontrando las cosas que son semejantes. Cada forma es a su turno resultado de una acción social que me implica y debo me implica conocimiento y debo reconocerlo. Veamos este caso, por ejemplo. Pensemos en estos arpones de base cruciforme, que lo primero que llama la atención es que con esta formita son muy difíciles de atar un mango. Ahora, este es un arpón real de hace 6.300 años, pero lo que hicimos fue, de la gran cantidad de arpones que hay, inventar un arpón medio con un ángulo de ataque medio, que es una resistencia, y una distancia desde la punta hasta los dientes, porque esto está preparado para clavar hasta allí y trabar. Sabemos, por otras vías, que fundamentalmente esto servía para cazar lobo marino. ¿Qué es lo que hicimos? Medimos la cantidad de fuerza que se requiere para penetrar con el cuero, con el arpón, el cuero y la grasa del lobo marino. Cualquiera que vaya a un museo y vea un arpón así, lo agarra en la mano, piensa en tirárselo a un lobo y se da cuenta que no entra.
Es decir, medimos cuántos kilogramos de fuerza necesito. Estos kilogramos de fuerza los puedo conseguir solamente por aceleración y por masa. No hay otra cosa. Entonces, en realidad lo que puede tirar un brazo humano a corta distancia es una variable conocida, es casi constante y sabemos qué velocidad puede tirar. El resto era peso de madera. Tenía que ser entre 1,8 kg a 2,10 kg. Pero además, en la tierra que queda en el conchero, sacamos el polen. Okay. Entonces sé qué tipo de madera. Entonces tengo el peso específico de la madera. Entonces puedo transformar ese peso de madera en un cierto volumen. Este cierto volumen indica que si yo le doy diámetros de 3 o 4 centímetros, algo manejable, tengo que tener arpones de 2,90 metros a 3,20 metros de largo. Si quieres, puedo llegar a mostrarte una réplica del tipo de mango que tienes que usar. Toma, tenlo y vas a ver que es una cosa que es distinto que ver la puntita de arpón metida en el museo. O tengo esto o no entra, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si tú atas firmemente en la punta de arpón acá, sí, y el lobo se mueve y se mete bajo el agua, ¿qué piensas que sucede? Ah, pienso que no es fácil. No, se rompe la punta como está rota esta. Entonces, vayamos a ver la imagen de cuál sería la idea. Si yo tengo una sumatoria de fuerza a lo largo del agua, porque el lobo se metió bajo el agua y trata de huir, rompo la punta. Rápidamente se explica por qué la forma esa de cruz en la base. Tengo que atarlo al palo. En esta réplica, no de casualidad, está atado más atrás. Si lo ato adelante, gira el arpón cuando va bajo el agua, enrosca demasiado la cuerda y como del otro lado gira más lento en el otro extremo, quiebra la cuerda. El arpón tiene que clavar y soltarse en el momento de clavar. Entonces el lobo queda tirando del arpón a través del agua, se cansa solo, se lastima solo, va muriendo. Pero además, esto indica mucho conocimiento social acumulado. Porque, por ejemplo, las costas del Canal Beagle, casi todo alrededor, tienen unas grandes bosques de algas, que son como sargazos, como de 80 metros de largo en las mayores, y que hacen bosques. El lobo marino es un mamífero. Herido tiene que buscar tierra para poder respirar. Tiene que tratar de cruzar esa línea de bosque de algas con un palo de 3 metros a través, que es imposible que pase. Con lo cual estoy usando como trampa un elemento natural típico de la zona. Pero además, los lobos marinos, al ser mamíferos, si mueren, llenan sus pulmones de agua, con lo cual se hunden. Yo le tiro un tiro o le tiro un flechazo, buscando qué flecha, pierdo la presa y pierdo el proyectil. En cambio, esto, a medida que se va hundiendo, va levantando el palo y marcando exactamente dónde está. Es decir, elimina riesgos, permite mantener la punta de arpón, por eso las puntas de arpón pueden ser hechas en huesos de cetáceo. Cuando no tengo capacidad de cazar ballenas, tengo que esperar que una ballena pare para tener la materia prima, o sea que eso es, sí, mantenerlo es muy importante. Pero elimino los riesgos de la caza, elimino el cansancio de la caza, utilizo el ambiente como trampa natural. Evidentemente, en esa forma, de esa punta de arpón, hay un montón de conocimiento social acumulado que sabe qué pasa con la presa, cómo se mueve la presa, cuáles son los lugares que puedo clavar o no la presa según su comportamiento, que en el ambiente tengo cierto tipo de... Sí. Por el otro lado también está el análisis de la fauna. Si yo analizo los dientes de los lobos marinos, puedo sacar qué estacionalidad tenían, o el biólogo que trabaja con nosotros lo puede hacer, qué estacionalidad fue muerto, cuántos años tenía, qué especie era y qué sexo tenía. Esto nos permite saber que están cazando animales sueltos, no en lobería, y cuando uno tiene capas, que es la ventaja de excavar yacimientos en extensión, tiene capas donde hace 6.300 años me llevaron más de 483 lobos, solamente medido por canino, tengo algún tipo de canoa, es decir, estoy yendo, volviendo y tengo la posibilidad de cazarlos en el agua. A esto llamo adaptación a la vida litoral marítima. Muchas gracias. De nada.
Grazie a tutti, penso che sia chiaro per tutti adesso che non bisogna mai fermarsi al pezzettino, ma bisogna andare un po' più in là.